captan a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja juntos. Esta es la verdad detrás del video viral. ¿Qué es lo que está sucediendo? Así es, lunáticos. Lo que sucedió hace tan solo algunas horas es que se empezó a viralizar un video en redes sociales. Resulta ser que una cuenta de TikTok publicó hace algunas horas un video que se ha hecho bastante viral en las redes sociales. Todo esto inicia cuando esta cuenta de TikTok empezó a subir este video que decía: video de ayer, cuando Juan de Dios y Kimberly Loaiza siguen juntos. Esta persona publicó este video y en pocas horas llegó a más de 2 millones de visualizaciones. De hecho, se empezó a viralizar muchísimo y en redes sociales lo comenzaron a compartir porque empezaron a decir: ven que lo de Juan de Dios y Kimberly era totalmente falso porque ellos estaban juntos. Esta además mencionó que una fan le había enviado el video. Entonces imagínense todo el revuelo y comentarios que se estaba generando, porque muchas personas decían que si eso es por los hijos, que si eso es mentira, que si es marketing y tantas otras teorías más. Pero resulta que al investigar más a fondo nos dimos cuenta que este video era bastante viejo, que de hecho ellos habían usado esta ropa en un viral grid que habían realizado en Nueva York, y de hecho esta fue una de las fotografías que estuvieron mostrando en Twitter para desmentir este video. Sin embargo, hay muchas personas que creen que este video sí es reciente y completamente real, como también hay muchas personas que salen a defenderlos y creen que ellos pues obviamente van a estar juntos, porque siguen siendo los padres de sus hijos y van a tener que coincidir siempre, mientras que otras personas están totalmente en desacuerdo y siguen creyendo que todo esto es una estrategia. Por ejemplo, habían comentarios como estos que decían: son papás de dos hermosos hijos, es obvio que tienen que coincidir por ellos. Lo peor es que creen que tienen una relación cortés por los niños, entiendan que nunca se separaron. Será porque tienen hijos y muchas veces se les seguirá viendo. Jaja, los tontos que se creen su cuento. Como pueden ver, hay todos tipos de comentarios, los que defienden que se van a seguir viendo y los que creen que todo esto es una estrategia. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo es posible que un video bastante viejo volviera a encender las redes sociales? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Por otra parte, un nuevo drama se armó hace unos pocos días, ya que la supuesta amante de Juan de Dios Pantoja ya reactivó su Instagram y ha estado subiendo contenido. Resulta que se hizo todo un drama y polémica porque publicó una historia que a los pocos minutos borró, pero para la desgracia de ellos pudimos capturarla en imagen. Aquí se puede ver que ella está entrenando y justamente graba a Juan de Dios Pantoja en el gimnasio con ella, o bueno, cerca de ella, literalmente a pocos centímetros de distancia. Ella como que graba a propósito para que se vea que ahí está Juan de Dios. Resulta ser que a los minutos ella borró esta historia y Kimberly tuiteó: no puedo contigo. Sin embargo, cuando investigamos la historia, nos percatamos que esta historia pertenece a un video del 17 de octubre, es decir, que es una historia ya vieja, pues en las historias que Patricia Millán tiene como destacadas, podemos notar cómo ella usa el mismo conjunto de ropa. Para finalizar con la actualización de todo este tema, Kimberly Loaiza nos acaba de confirmar lo siguiente. Solo les diré que el 23 de noviembre y el 14 de diciembre son fechas muy importantes. Muchas personas creen que la primera fecha se va a lanzar el álbum y en la segunda fecha se van a lanzar los boletos del tour en solitario, y ahora todo tendría sentido, porque ellos ya desde hace tiempo atrás nos habían comentado que se viene en tour en solitario. Tour por aparte de Kimberly Loaiza y tour por aparte de Juan de Dios Pantoja. ¿Será que esta era la finalidad de todo esto? Vayan a comentar lo que piensan en este preciso momento. El misterio detrás de la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja hacia Kimberly Loaiza ha estado rodeando las redes sociales, y a pesar de que muchas personas creen que todo esto se trataba de una estrategia de marketing, ellos día y noche han estado asegurando que todo esto es 100% real y no fake. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo video de nuestro canal. Nos vemos en la próxima y espero que tengas un excelente día.